Estamos de lleno en agosto, mes dedicado a nuestros aficionados. Clásicos de verano y mucho más. Y la temporada de lluvias no impide que el espectáculo continúe, así que ven al hipódromo y vívela a tu manera. Por supuesto, Lupita, iniciamos otro capítulo más de Círculo de Ganadores. ¡Arrancamos! El fanático, la garganta que hace vibrar el inmueble y que contra todas las adversidades, semana a semana, se encuentra aquí en la grada, es y será por siempre el combustible de la industria hípica. A todos los aficionados al deporte ecuestre, les reconocemos con todo el cariño el que sigan apoyando este espectáculo lleno de tradición. Mantenimiento de la pista del Hipódromo de las Américas. Una de las ocupaciones primordiales de Grupo Codere es darle mantenimiento adecuado y cumplir siempre con los estándares de calidad que marcan las normas internacionales. Es una pista de arena natural, compuesta por cuarzo, feldespato y silicio, la cual tiene una base de tepetate de 60 centímetros, seguida por 20 centímetros de arena compactada al 90%. La pista mide 25 metros de ancho entre el riel interior y el exterior. La distancia del óvalo es de 1.400 metros. Debido al rastreo diario, al riego, a las lluvias y al constante uso de la pista, la arena se llega a deslavar perdiendo su nivel, que es de 13 centímetros en la cama superior. Y es por eso que cada mes se le vierte arena nueva, pues la que se cae no se reutiliza. Sin embargo, cada determinado tiempo se le hace un tratamiento completo a la pista que implica varias etapas. Primero se levanta toda la arena completamente hasta la base del tepetate, que es la parte dura o firme de la pista. Esto es para asegurar que la superficie quede uniforme, sin hoyos ni baches. Una vez que se tiene la seguridad de que la base del tepetate está completamente pareja, se procede a rellenar la parte superior con arena compactada al 90%, con un nivel de 20 centímetros, misma que proporciona la firmeza que requiere la pista. Sobre esta, se agrega un colchón de arena de 13 centímetros, quedando en la superficie una cama blanda sobre la cual correrán los caballos durante las competencias. Para la realización de este trabajo, el mantenimiento de la pista se encomienda a una empresa especializada en pista de carreras, que mediante maquinaria pesada y personal calificado, inician el proceso al día siguiente que termina la temporada. Y en aproximadamente 2 semanas, la pista queda completamente terminada. Para finalizar, una supervisión por parte del personal de hipódromo y personal especializado dedicado a la certificación de pistas a nivel mundial dará validez al trabajo realizado. Así es como la administración de Hipódromo y Codere se encargan de que las condiciones de la pista sean siempre las óptimas y se puedan realizar competencias de alto nivel. El viernes de amigos es el momento ideal para cerrar la actividad de la semana con compañeros de trabajo de la oficina, también con los amigos, y disfrutar de buena comida, buenos tragos y el espectáculo incomparable de las carreras de caballos aquí en el Hipódromo de las Américas. ¿Qué les parece si vamos al resumen de las mejores llegadas de esta jornada? Sacando largo y medio de ventaja, Pull Up Silhouette, la tordilla que mantiene la primera posición, cerrando el recorrido con todo en la curva para encarar la recta principal de nuestro hipódromo.
Pulop Siloé, con la monta de Antonio Chaparro, mantiene la primera posición. Ya le viene Truly Smooth con Javier Matías Barajas. En el tercer lugar, Aides Halo con Daniel Santiago. Truly Smooth viene con todo, cerrando fuerte. Truly Smooth va a llevarse la victoria. 1-3-4 en la meta. Julieta por el lado exterior, Universitaria va en segundo, en tercero está avanzando Brin al parejo de JC Valentinas. Alcanza la parte alta de la recta final, se adelanta Brin, JC Valentinas para el segundo, Universitaria en tercero. Dominando Brin con Alfredo Barajas, cada vez con mayor ventaja en una gran demostración, gana Brin, Universitaria en foto por el segundo con JC Valentinas. ¡Así llegan! Carúas, Kifari, Tamuín. Por el centro está avanzando Debius, seguido de Ampón de Gorra Verde. Van saliendo del shoot norte. Adelante están forcejeando ahora entre ejemplares Cosi Fantute. Adelante la cabeza de Oscar el Negro. Está presionando fuertemente Ampón de color verde. En tercero se mantiene Debius, en el cuarto y moviéndose ya el número 4 Cosi Fantute. Van a concluir la curva. Adelante, gran duelo entre Ampón y Oscar el Negro. Cosi Fantute está en tercero. Así aparecen en la recta final. Continúan trenzados en gran duelo de poder a poder. Oscar el Negro por el riel. Por fuera Ampón. En tercero avanza Cosi Fantute. Cierra Carúas Kifar. Dominando Oscar el Negro con Gilberto Santos. Oscar el Negro está llevándose la victoria. Ampón defiende el segundo. Cosi Fantute tercero. ¡Así llegan! Si tienes ganas de un lugar divertido, un lugar con excelente comida, buen ambiente para niños y no tan niños, entretenimiento para todos, bueno, bonito y barato. Lo que estás buscando está en la Loma de Sotelo y se llama Hipódromo de las Américas. Ven y vívelo a tu manera. El Hipódromo de las Américas tiene todo para vivir grandes experiencias. Los viernes de amigos, trae a los compañeros de la oficina y pasa una tarde de emoción. Los sábados estelares, vive los clásicos y momentos inolvidables con nuestros invitados. Cierra el domingo con la familia y la velocidad de los cuartos de milla. Todo el fin de semana es de diversión en el Hipódromo de las Américas. Ven y vívelo a tu manera. El restaurante 1943 no deja de sorprenderte, ahora con sus cortes al carbón. Disfruta de un delicioso ribeye, T-bone o una arrachera premium acompañados de una papa al horno, Saratoga o poblana. Y lo nuevo, queso fundido, chistorra al carbón y huachinango zarandeado. Sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. El Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera. Celebrar tu pasión es nuestra meta, porque gracias a ti el espectáculo es posible. Este 19 de agosto te vamos a consentir con la celebración del Día del Aficionado. Habrá grandes premios, promociones, música en vivo, dos grandes clásicos y la final de la Mega Big Five. No te lo puedes perder. El Día del Aficionado en el Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera. El sábado de Estelares tuvimos una función de 11 carreras. Aquí les presentamos el resumen con las llegadas más emocionantes. Está peleando la primera posición el ruano Doctor Siniestro
por fuera. Se está moviendo Dragón Negro al momento de cruzar la meta por primera vez. Están terminando el recorrido en la curva de la Granja de las Américas. 1.13, 4 quintos en los 3 cuartos de milla. Nos encontramos a 300 metros de la línea de meta. Jasper tratando de defender esa primera posición. Tueva un nuevo aire, el ruano. Doctor Siniestro con Luis Manuel Jiménez. Doctor Siniestro está empezando a dominar. Doctor Siniestro con la victoria. Por fuera se está moviendo Harry de Hippie, pegado al riel está avanzando Lady of Discretion. Mantiene el duelo por la primera posición Lady of Discretion y Harry de Hippie. Amenaza el liderato corriendo con todo por fuera Bill's Solution. Están cerrando el recorrido en la curva de la Granja de las Américas, 47 2 quintos en la media milla. Estamos a 300 metros de la línea de meta. Y es Lady of Discretion quien está asumiendo nuevamente el liderato con la monta de Sebastián Morales. Está manteniendo a raya Absolutely My Way, que viene volando con todo. Vamos a ver si aguanta Absolutely My Way, Lady of Discretion. 1, 2, 5 en la meta. Arrancan. Juana Sedí por el lado exterior, Black Pearl. Viene avanzando por el centro el número 4, Janita. Por el riel lo hace Kalahari. Están bordeando la curva final. Al frente Kalahari. Un cuerpo de diferencia sobre Janita. Black Pearl para el tercero. Pierde velocidad, tanto amor, viene cerrando por el riel el número 3, Gitana Mía, y por fuera lo hace Sariana. Aparecen en la recta final, adelante todavía Kalahari, pero ya Black Pearl está asomando la cabeza al frente. Black Pearl comandando y al ataque se lanza Janita por el lado exterior. Black Pearl con Miguel Ángel Rodríguez, atacando Janita con José Ortega. Y por fuera Sariana con Rubén Escalona, por el centro lo hace Gitana Mía. El final es de alarido y gana Black Pearl. ¡Así llegan! En el álbum de los jinetes campeones, a lo largo de la historia del hipódromo, vamos a abundar acerca de Pedro Mares. Y es que en esta época, la Escuela de Jinetes en México se estaba consolidando. Pedro Mares, Eduardo Cotero, Teodulo Espejel, Mario Díaz y Rubén El Pato Gracida fueron los pioneros del albardoncillo hechos en Sotelo. Mario Díaz debutó en 1944, unas semanas antes que Pedro Mares, pero es aquí donde se dieron los inicios. Aunque antes ya aparecían nombres como Pancho Rodríguez, José Martín del Campo y Antonio Vilches, profesionales hechos en el hipódromo de Tijuana, en ese entonces sin carreras a causa de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente vinieron otros jóvenes como el Dumbo, Enrique Gracida, Silvio Quintero, Alfredo Enríquez, Norberto Melgarejo, El Flaco, Alfredo Muñoz, Esteban y Jesús González, Rubén Contreras, Salvador Zamudio, en fin,
muchos nombres que conformaban la cantera de la Escuela de Jinetes. A Enrique Gracida le tocó el honor de ser el primer líder de jinetes mexicanos. Luego, como ya lo mencionábamos, Pedro Mares. Después, el último jinete norteamericano, Marion J. Haycock, por dos temporadas consecutivas, 52 y 53. Abelino Gómez, un jinete cubano que conquista el título en el 54 con 182 visitas al cuadrilátero de ganadores para dar paso al tercer mexicano en conseguirlo, Esteban González, quien además sería el primer bicampeón nacional, pues se coronó en las temporadas 55 y 56. En otras palabras, la Escuela Mexicana de Jinetes nació en 1949 oficialmente, ya que Pedro Mares y sus primeros compañeros demostraron que abundaba material de calidad para fundarla. La escuela daba los primeros resultados con fuertes figuras que dieron vida a la actividad ecuestre del Óvalo de Sotel. A continuación les presentamos las carreras adicionadas del mes de agosto en lo que viene. El domingo, como ya es una tradición, tuvimos en la pista a los ejemplares de la raza más veloz del mundo, los cuarto de milla. Una emoción de 10 carreras. Vamos con las finales más electrizantes. Ameropa está comandando el No Se Cool Compañía pegado al riel. El No Se Cool Compañía, Ameropa, final de foto. Special Fury Sox pegado al riel está comandando la carrera. Special Fury Sox se mantiene adelante sobre Hugh Hart. Viene volando, estamos compañía final de foto. Número 2, Aiden's Good Looking, por el riel, mi gata con el 1. Viene apretando el paso el número 9, Carl Fortin de color rosa, en gran duelo con Beauty and Speed. Final cerrado, es Beauty and Speed. Es momento de presentarles el resumen informativo en la voz de nuestra compañera Diana Huicochea. Brilló en la estelar de Viernes de las Américas. Ruby Marvel, de Rancho La Soledad de Álvarez, tuvo una brillante actuación la tarde de este viernes 4 de agosto de 2017 en el Hipódromo de las Américas, pues hábilmente guiada por el Nobel Luis Manuel Jiménez, aprovechó el momento adecuado para atacar a la puntera, someterla y arrollarla para ganar la competencia con gran ventaja. Al final nadie la pudo alcanzar, pues la corredora de 3 años, hija de Indy Wind en Holiday Surprise por Harlasans Holiday, metió casi 5 cuerpos de ventaja para detener el cronómetro en 1:33 3/5.
Para la entrenada por Samuel de la Rosa, su visita al Círculo de Ganadores significó su quinto triunfo, con 4 segundos y 2 terceros en 17 partidas. Doctor Siniestro dio la sorpresa. El entero roano cinco añal Doctor Siniestro, alojado en el establo de Cuadras a Javi, se mostró cómodo con la silla de Jiménez y la distancia de una milla al obtener su primera victoria en la temporada, dejando los 6.5 furlongs y longitudes menores. A media recta, la carga de Doctor Siniestro eligió el centro de la pista y con dote de fortaleza, exigido por Jiménez, fue por el puntero Jasper, que por un momento pareció que se alzaría con el premio, pero no pudo sostener la ventaja. El roano se impuso por cuerpo y medio en el poste de meta deteniendo el cronómetro en 1:40.2 sobre pista seca, la milla de distancia. Para sorpresa de muchos en las tribunas, el nativo, hijo de Mordan Regal en Guanaluc por Locochón, criado por Gaspar Rivera Torres, se tomó su sexta fotografía en el recinto de ganadores en campaña de 48 salidas a la arena. Entre los pronosticadores, no figuraba. Se coló a la victoria en la estelar dominical de las Américas. Una nariz fue la ventaja con la que Beauty and Speed, de Cuadra and Hor, logró meter para visitar el Círculo de Ganadores en la estelar del domingo 6 de agosto del Hipódromo de las Américas. El caballo, guiado por Diego Benítez, se coló entre dos adversarios para cruzar como rayo el poste de meta de las 250 yardas pactadas, 228.60 metros. En los últimos segundos, las acciones se complicaron. A pocos centímetros de la meta, la llegada fue más que emocionante. ¡Cardíaca! Tres caballos superaron el espejo en un final parejo, casi de empate. La foto de meta definió al ganador. El triunfo se lo quedó Beauty and Speed, hijo de The First en Runaway Speed Queen por Separatist. El creado en Estados Unidos por Corp and Jura colocó en el cronómetro la marca de 13.05 segundos en la distancia pactada, con lo cual sumó a su récord un triunfo más. Ahora el pupilo de Gustavo Ángel Magdaleno posee 8 victorias, 3 segundos y 4 terceros en 23 partidas. Las emociones más intensas se viven en las carreras de caballos. Hipódromo de las Américas, vívelo a tu manera. Amigos, esperamos hayan disfrutado esta edición de Círculo de Ganadores. La invitación para que el próximo sábado 19 de agosto nos acompañen en un día dedicado a todos ustedes, los aficionados que llenan de colorido y vida las tribunas del Hipódromo de las Américas para hacer todavía más grande el gran espectáculo de las carreras de caballos. Tendremos invitados especiales, grandes sorpresas y dos clásicos muy importantes. ¡Los esperamos! La visita al Óvalo de Sotelo siempre es inolvidable. Los invitamos también a que visiten nuestras redes sociales, una nueva forma de entretenimiento. Por supuesto, Lupita, estamos llegando al final. A nombre de todo el equipo, como siempre, gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.